Buen día, estimados estudiantes. En este video vamos a ver algunos símbolos y significados para resolver algunos de los ejemplos planteados en el material de la parte 1. Primero, la denominación de las variables. En el video anterior vimos el concepto de interés y dijimos que P representaba una suma presente de dinero o el valor presente de nuestro dinero. F representa una suma futura de dinero en n periodos, es decir, después de un tiempo el valor del dinero va a cambiar y va a ser representado como F, o también se denomina valor futuro. Vamos a tener también la letra A mayúscula, nos va a representar una suma de dinero periódica e igual correspondiente a la cuota de una anualidad. Y, como lo dijimos en el video anterior, representa el valor de los intereses, y minúscula para nosotros va a representar la tasa de interés. Esta tasa de interés es un valor porcentual, es el indicativo del interés. N representa el número de periodos del interés, y G es una variación de una cuota respecto a la anterior. Las fórmulas que vamos a utilizar en principio son para el interés I igual a F menos P, y para hallar la tasa de interés I la vamos a hallar como la razón entre I mayúscula, o sea el interés, sobre el valor de la suma presente de dinero, que es P. Entonces hagamos un ejemplo de aplicación. Es el ejemplo 1, que dice lo siguiente: si se depositan en una cuenta de ahorros 500 mil pesos y después de 6 meses se tiene un saldo de 580 mil pesos, calcular el valor de los intereses. Entonces, este ejemplo es muy simple. Lo que tenemos que hacer es una diferencia entre el valor futuro del dinero, que en este caso es 580 mil, que es el valor del dinero después de 6 meses de haberlo puesto en la cuenta de ahorros, menos el valor presente o el valor que invertí en un inicio, que son 500 mil pesos. Si hacemos esa diferencia de 580 mil menos los 500 mil, tenemos que los intereses fueron de 80 mil pesos. Es decir, que el dinero sufrió una variación al cabo de 6 meses de 80 mil pesos. Entonces, eso nos acentúa un poco lo que consideramos como valor de dinero en el tiempo. Entonces el dinero en el tiempo va ganando valor si lo invertimos. En un próximo video entonces veremos otra aplicación o otro ejemplo acerca de los conceptos fundamentales de la matemática financiera. Muchas gracias y los espero en un próximo video.